Buenas noches, Rincón del Disidente. Como habíamos anunciado ya unas semanas atrás, hoy inauguramos una nueva sección patria al 100%, Iberia Asesina, donde vamos a tocar a esos grandes criminales, esos grandes asesinos de la historia de España. Creo que no hay un ejemplo por lo terrorífico, lo extraño, lo cruel y lo malvado de sus acciones, y por otro lado el hecho de su enfermedad mental, que empezar con alguien que yo considero uno de los que deben estar en el panteón de los mayores criminales de este país. Os hablo de Francisco García Escalero, el asesino de mendigos o el matamendigos, dependiendo de la persona o el periodista que informe, pues tenía uno u otro sobrenombre. Y para mí va a ser toda una experiencia y todo un honor hablar de estos grandes criminales que prácticamente han convivido con nosotros y parece que no tienen el buqué o el caché que si tienen otros de fuera, como puede ser Ted Bundy, Charles Manson, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en España se mata y se mata mucho, y hay criminales con una casuística y con una forma, un modus operandi igual o peor o más terrorífico que el de cualquier asesino en serie de fuera. Me gustaría que me dijeseis, por favor, antes de seguir, que la imagen y el sonido es buena y ese fondo que escucháis de guitarra española no molesta, por subirlo o bajarlo un poquito o dejarlo donde está. Yo creo que le da ambientación, ¿no?, a esta sección que inauguramos hoy. Antes de comenzar, me gustaría agradeceros a todos la inmensa cantidad de mensajes que ayer y durante la mañana de hoy me habéis hecho llegar de distintas formas. Todos somos personas y tenemos nuestros altibajos. Yo lo vuelvo a reiterar, os pido disculpas por el programa de sucesos criminales del jueves. Desde luego no fue el mejor programa del Rincón del Disidente y especialmente no fue mi mejor programa. Pero bueno, como digo, a veces pues la olla se hincha y la tapa salta en el momento menos oportuno, ¿no? Así que nada, dicho todo esto, vamos a comenzar. No va a ser un programa excesivamente extenso, yo creo que a lo mejor estamos sobre la hora, ¿no?, de programa, porque tampoco, y centrándolo única y exclusivamente en un criminal, pues quizás no dé mucho, pero bueno, yo creo que como normalmente de los asesinos patrios no tenemos tanta información ni hay tanto material de debate, pues creo que podemos ir, vamos alternando, porque a mí me parece que este sujeto que ya falleció me parece pues un personaje o un serial killer digno de mención, ¿no? Os pongo la imagen, aquí veis a Francisco García Escalero. Yo creo que su propia faz es el reflejo del terror, ¿no? Es la maldad personificada, y más cuando empecemos a desgranar su historia, su personalidad y lo que nos trae aquí, que son sus crímenes, ¿no? Me he hecho un guión porque es extenso y creo que hay cosas que no me gustaría que se me pasasen, así que lo voy a usar de ayuda, ¿no? Pero creo que es importante, ¿no? Y es que la frase que ha trascendido, yo la ponía en la caja de comentarios, ¿no?, a modo de narración o de sinopsis del programa sobre Francisco García Escalero, es: las voces quieren sangre. Con ese término, con esa frase tan cruda, tan
misteriosa, las voces quieren sangre, pues iniciamos este programa. Después de mucho estudio, a Francisco García Escalero se le calificó como esquizofrénico y necrófilo. Mató a 11 personas, aunque él mismo se atribuía 15, ¿no? Y como extracto en una de sus entrevistas decía, lo maté. Estuvimos bebiendo en un parque al lado del cementerio y tomando pastillas. Me las pedía el cuerpo para poder hablar mejor. Luego le dije dónde íbamos a dormir y en el cementerio sentí las fuerzas. Me daban impulsos. Cogí una piedra y le machaqué la cabeza. Lo quemé con periódicos y luego me fui a dormir al coche. Así describía García Escalero a los policías que lo detuvieron, uno de sus crímenes. Durante muchos años mató y quemó de forma cruel especialmente a indigentes. La policía no lograba detener a este asesino de mendigos, un asesino en serie en toda regla, que sembró el pánico en la ciudad de Madrid a finales de la década de los 80. Tras perpetrar el último asesinato, este sujeto, con tendencias homicidas desde temprana edad, se lanzó a un coche, pero no murió, quedó malherido y acabó con una fractura de pierna en el hospital. Fue allí donde confesó sus fechorías. No era la primera vez que lo hacía, lo vamos a ver. Veces anteriores él ya había declarado que había matado a personas y que había unas voces en su cabeza que le hacían tener ese impulso homicida, pero nadie le creía. Aquella vez, por suerte, los facultativos del hospital sí creyeron sus hazañas. Vamos, veo que estáis, perdón, preguntando cositas en el chat. Antes de hacer más narración, voy a darle un vistacillo y vamos para allá, a ver. Vamos a ver. Ah, pues no. Perdón. Pues pensaba que había alguna pregunta. Pues nada, os sigo narrando. Francisco García Escalero nació en Madrid un 24 de mayo del año 1954. Y un dato muy importante y además que marcaría su personalidad es que nació muy cerca, a escasos metros, del cementerio de la Almudena. El cementerio de la Almudena, para los que no seáis de Madrid, es sin duda la necrópolis más grande de toda España y posiblemente esté entre las 3 o 4 mayores del mundo. Es prácticamente una ciudad en sí misma, de tal forma que tiene hasta 2 líneas de autobuses que transcurren por el cementerio. Aquello marcaría para siempre su personalidad, así como el gusto para la muerte y la necrofilia. Vemos que esto es común también a otros asesinos que hemos tratado en esa trilogía, ¿no?, que hicimos de serial killers norteamericanos, que casi todos comenzaron jugando con la muerte de animales y acabaron practicando la necrofilia. Sus padres, de origen zamorano, ambos agricultores, emigraron a Madrid capital en busca de una vida mejor. Se instalaron en la calle Marcelino Roa número 36, donde la vecindad destacaba los problemas constantes que tenía la familia. Quiero decir, a modo anecdótico, que en esa calle, Marcelino Roa, además justo enfrente del número 36, yo tengo un proveedor, uno de mis mejores proveedores, por lo cual paso a menudo y pues ha sido cierta sorpresa, ¿no?, el hecho de descubrir que justo enfrente de la puerta de mi proveedor fue donde vivía este sujeto, ¿no? Su padre, albañil de profesión, y su madre era limpiadora de una empresa,
trataron de darle una muy buena educación a Francisco, pero él desde pequeño mostraba una personalidad extraña y confusa que le hacía librarse de la escuela y ser bastante rebelde, ¿no? No usaba o no hacía como otros niños o adolescentes el hecho de pequeñas incursiones a salones de juego o alguna gamberrada. Él lo que hacía era pasear entre las tumbas del cementerio de la Almudena, algo que hay que decir que a su progenitor lo alteraba de forma increíble, ¿no? Y es que esto no era lo único que llamaba la atención de su comportamiento. Siendo pequeño, sufría manía persecutoria. Creía que sus vecinos y sus compañeros de clase lo hostigaban y que hablaban de él a escondidas. Como comentaba al comienzo, desde muy joven tenía tendencias suicidas y sentía un impulso a golpearse él mismo y hacerse cortes o a tirarse sobre vehículos en marcha. Hay que entender la época. Un padre de aquella época, ¿cómo arreglaba esto? A golpes, a palizas. Lo cual el progenitor de Francisco pensaba que era la forma de enderezarlo, y lo único que consiguió fue agravar más aún el carácter melancólico y raro que este sujeto tenía ya empezando a despertar en su interior, ¿no? Decía el propio Francisco García Escalero: yo no era como los demás, hacía cosas que no estaban bien. No me gustaba estar con la gente, me gustaba estar en sitios solitarios y así se me pasaba la idea de matarme. De pequeño me ponía delante de los coches. A los 12 años me atropelló uno. Bueno, vamos ya a echar un vistacillo y vamos interactuando, que quiero que el programa sea fluido y así pues vamos comentando también lo que os parece a vosotros esta personalidad, hasta ahora que estamos labrando, ¿no?, de García Escalero. Gazpacha y Lou preguntan: ¿era esquizofrenia? Tenía esquizofrenia, era una de las cosas, de las enfermedades diagnosticadas, igual que ser un necrófilo. Además, tenía manía persecutoria, como hemos visto, sobre todo en su juventud, y una tendencia al suicidio. O sea, era un cóctel increíble dentro de su cabeza. Y no estamos hablando de... Luego lo trataremos, ¿no?, porque varios psiquiatras y forenses hicieron un análisis de la personalidad de Escalero y no es como ahora. Si ahora nos quejamos de la poca insistencia, ¿no?, que hay en la salud mental, imaginaos en la época en la que este chaval pues tenía sus problemas. ¿Y cómo actuaban los padres de aquella época? Pues cinturón y bofetadas. No había otra. Vamos a ver. Sergio dice: como los hermanos de Puerto Urraco. Pues sí, una personalidad así, al final, luego es, en el caso de Puerto Urraco, fueron manipulables, ¿no?, por las hermanas, pero sí hay una base, digamos, un nacimiento común en las personalidades de este hombre y otro, ¿no? Eva dice: yo tuve la desgracia de verle varias veces. Por tener mis padres una tienda en el barrio de La Lipa, Madrid. Venía pidiendo y su mirada aterraba. Era muy agresivo, bebía mucho. Claro, esto luego lo vamos a ver, Eva, concuerda mucho con el hecho de... También era alcohólico, claro, pero que luego cuando estaba en prisión era un criminal, perdón, era un reo modelo. O sea, su actitud era modélica. Entonces... pues sí, sí, es extraño, ¿no? Esa dicotomía. Puede que el alcohol fuese
la mecha que encendía la brutalidad de Escalero, ¿no? Carlota dice, si ya nacen psicópatas y encima tienen una mala infancia, pues es un cúmulo de cosas, Carlota. Supermon se dice, no sabía que el cementerio de la Almudena es tan grande. La próxima vez que viaje a Madrid lo visitaré, es enorme, o sea, de hecho, es lo que te digo, debe estar entre el más grande de España, desde luego, y debe estar entre los 3-4 más grandes del planeta. Es una ciudad llena de muerte, de hecho, hay lápidas muy bonitas y es un sitio muy, muy llamativo, ¿eh? Felipe dice, también se comía partes de sus víctimas, ¿no, Manu? No tengo yo constancia de canibalismo, sí de profanación de cadáveres, pero no de canibalismo. Puede ser, Felipe, pero hasta donde yo he visto no practicaba canibalismo. Beatriz Brown dice, Manu era tuerto, capaz un golpe lo dejó así en el ojo. No, tenía era bizco, tenía un ojo desviado, pero no era tuerto. Gazpacho hace una reflexión muy interesante, dice, muchos trastornos entonces. Siempre me pregunto qué maldita suerte les tocan a estas personas. Sí, es una lotería, ¿no? Y si, porque claro, ahora lo veremos desarrollando. Él llegó a pensar que estaba poseído por el hecho de esas voces en la cabeza. Tú imagínate una persona que oye voces en su cabeza. Yo creo que las personas que no nos pasa, es que no lo podemos llegar a comprender, ¿no? Vale. Pues vamos a seguir. Vale, os voy a poner otra imagen. Aquí vais a ver a García Escalero ya detenido, ¿no? Y uno de los hallazgos de sus cuerpos, ¿no? Nos vale para ir ilustrando lo siguiente de la narración. Y es que, como os decía, él decía, ¿no?, que a los 12 años se había lanzado sobre un coche para ser atropellado por esas tendencias suicidas, ¿no? A los 14 años se escapó de casa y es aquí cuando comienza su alcoholismo, porque prácticamente se bebía un litro o algo más de un litro de vino al día, diario. O sea, imaginaros para un adolescente de 14 años lo que es la ingesta de un litro de alcohol al día. Él dice, o él ha declaró en su momento, ¿no?, que ya tenía para entonces ideas raras. Paseaba por las noches con un cuchillo. Le gustaba entrar, o me gustaba entrar, en casas abandonadas. Y no sé el por qué. Miraba por las ventanas de los pisos para ver mujeres y a las parejas de novios manteniendo relaciones sexuales. Esto me servía para masturbarme. Para sobrevivir, García Escalero comenzó a delinquir cometiendo pequeños robos. Uno de ellos, el de una motocicleta, y esto lo llevó al reformatorio. Salió en el año 1973 y continuó su carrera delictiva agrediendo sexualmente a una mujer. Ocurrió en el cementerio de la Almudena, donde Escalero atacó a una pareja, dejó inconsciente al muchacho y agredió y violó sexualmente a la mujer. Tras perpetrar esta acción, salió corriendo, se dio a la fuga, pero lo detuvieron. Y aquí le caen 11 años de prisión. Sin embargo, la prisión, en vez de ser algo redentor para Escalero, le sirve para acrecentar sus delirios. Pese a que, como os contaba al comienzo, no se puede decir que fuese un preso conflictivo, más bien todo lo contrario, toda la gente lo calificó de un reo modelo, Escalero comenzó
en sus momentos de soledad con una tétrica afición. Cogía los pájaros y los animales muertos que encontraba y se los llevaba a la celda. Declaró que así se sentía mucho más a gusto. Además, en aquella época carcelaria se hizo varios tatuajes y destacaba uno en concreto, una tumba de color azul que se hizo en el brazo derecho, y en ella había puesto un epitafio que lo marcaría de por vida: naciste para sufrir. Aquella leyenda dejaba ya entrever la salud mental y su situación que estaba viviendo y de la cual nadie, absolutamente nadie, prestó atención. Cuando salió de prisión con 30 años, el criminal vio cómo su futuro era incierto. No tenía formación ni trabajo, tampoco apoyo de familiares o amigos, ni siquiera un lugar donde ir. Así que comenzó a mendigar y a consumir de nuevo grandes cantidades de alcohol. Esa mezcla propició que ni siquiera él mismo se reconociese. Declaraba García Escalero: oía voces, me llamaban, que hiciese cosas raras, que tenía que matar, que tenía que ir a los cementerios. Así se lo explicó a los forenses que lo examinan. Me miraba en los espejos, como si no fuese yo. Yo no me reconocía. Llegué a pensar que podría ser un espíritu, que otra persona se había metido dentro de mí. A todo esto hay que contar que en el año 1985 sucede algo que colma el vaso, y es que su padre fallece. Ese sentimiento de frustración ya le hace estallar, y a partir de ahí es donde asciende la escalada de violencia y se atreve a cometer el primero de sus asesinatos. Los inicios de esta espiral de locura comienzan el 11 de noviembre del año 87, cuando mata a una indigente. La drogó, acuchilló, cortó la cabeza y, una vez cortó la cabeza, violó su cuerpo. Siempre seguía el mismo patrón. Elegía a un mendigo con el cual compartía el alcohol que habían comprado previamente pidiendo limosnas. La bebida era la llama que le hacía entrar en un estado de ira irrefrenable, y esa explosión le producía ataques violentos. Entonces se valía de cualquier objeto punzante que tuviese a su alcance para apuñalarlos. Una vez muerto, efectuaba toda clase de mutilaciones y luego quemaba los cuerpos entre cartones y colchones viejos. Solo en el caso de que fuesen mujeres, profanaba sus cuerpos y practicaba la necrofilia. Vamos a ver qué comentáis, chicos, por el chat. Acabo de ver un comentario de Vero que me parece muy interesante, os lo comparto mientras pongo otra imagen de otro hallazgo de varios cuerpos de Escalero. Y decía Vero: me recuerda a la Ropiero físicamente en la primera foto. Asesinó a su supuesta novia aquí en el puerto de Santa María y luego hizo varios asesinatos fuera de aquí. Molaría un directo sobre él. Bueno, pues Vero, vamos a tener un programa sobre la Ropiero, claro. De hecho, si ves la introducción o has visto la introducción del programa, he puesto algunos de los criminales que vamos a tratar, y yo creo que la Ropiero es otro clásico de la criminología y de la crónica negra española que no puede faltar en Iberia Asesina. Coincido contigo en que físicamente se dan un aire. Tiene ese toque, sobre todo cuando el arropiero fue más mayor, ¿no? Pero sí, tienen, como tú bien dices, un aire. Isabel dice:
El alcohol deriva en delirius tremens, así que condición la empeoró más. Pero cruzar esa línea de ser delincuente asesino en serie, las voces, Isabel. Más dice Inma, no siempre es así. En mi ciudad, un hijo esquizofrénico hace pocos años asesinó a su madre. Nunca antes había tenido una conducta violenta. Esa madrugada sí. Ana se repite la frase, ¿no?, del tatuaje, nacido para sufrir. Tremendo. Una declaración de intenciones, Ana, desde luego, podría decir. Sergio Villanueva, a ver, hay que saber lo que se oye o se siente. Solo dejo esta frase. Si oyes voces, ponte tapones. Y si algo te dice mata o maltrata, pasa del tema e intenta ser la mejor persona que puedas. Ya, lo que pasa, Sergio, yo imagino que no era posible para él, que al final las voces se desataron. Gazpacha dice, me da mucha tristeza, mucha. Yo bebería todo lo que pudiera para olvidar esas voces. Qué horrible vida. Me produce mucha piedad a sus víctimas, pero también hacia él. Es un caso complicado, desde luego. Raquel dice, en aquella época se decía que se le había ido la cabeza y listo. Supermonse, que da tristeza, se hizo cosas terribles, pero era un enfermo y nadie hizo nada para ayudarle. Es muy triste. Marisol Doncel, no escribo nunca, Manu, pero hace mucho que te sigo y cada vez te superas más. Mucho ánimo. Muchas gracias, Marisol. Y bienvenida, que también te lo dice por aquí Mariposa. Vale, chicos, pues y chicas, vamos a continuar. Y es que Escalero no tenía una zona concreta donde cometer los crímenes, pero, como hemos hablado, sentía predilección por los camposantos y los lugares religiosos. Los restos de tres de las víctimas los abandonó en un pozo en la cuesta del Sagrado Corazón, otros en un solar de Arturo Soria próximo a la iglesia de Santa Gema, en un descampado en el distrito de Hortaleza e incluso al lado de las vías del tren. Os voy a poner, que creo que es importante, para que veáis un mapa de Madrid, ¿vale? Ahí donde, o sea, para que os hagáis una idea, donde está la chinchetita verde que pone cementerio de la Almudena, todo eso gris que veis, todo eso gris es el cementerio de la Almudena. Si os fijáis, cerca de donde pone Ángel Heredo con una chincheta amarilla, eso que veis ahí es el Parque del Retiro. O sea, para que os fijéis lo grande que es. Es que la Almudena es prácticamente igual de grande que todo un barrio, ¿vale? Os lo dejo mientras sigo narrando para que vayáis viendo dónde aparecen los crímenes. Entonces están marcadas, por ejemplo, pues con chincheta verde donde tiró los cadáveres, y ahora os iré narrando diferentes asesinatos para que los podáis ir localizando en el mapa, ¿vale? A Mario Román González le machacó el cráneo en 1987. A Juan Cámara Baeza lo cosió a puñaladas en 1988. A Ángel Heredo Vallejo le golpeó la cabeza, le cortó las yemas de los dedos y lo semidecapitó cerca de las vías del tren en 1989. A otro indigente, Julio Santiesteban, le cortó el pene y se lo puso en la boca tras decapitarlo en mayo de 1989. Escalero alternaba este festival de vísceras y navajazos con orgías necrófilas en el cementerio de la Almudena. Cada cierto tiempo saltaba a la tapia de este recinto para profanar algunas tumbas, sacar cuerpos y abusar sexualmente de ellos. Detrás de aquellas agresiones se escondía, obviamente, una sexualidad atormentada. De hecho,
la propia policía lo pilló varias veces y lo envió al hospital psiquiátrico provincial de Madrid, pero al poco tiempo lo volvían a poner en la calle. Una de ellas fue el 15 de diciembre de 1990, cuando Escalero le explicó a los médicos que tenía la necesidad de matar y no le creyeron, así que lo echaron del hospital y continuó asesinando mientras las autoridades buscaban a otro culpable. Como anécdota, me gustaría contar que cuando él sale alterado y sale cabreado, usando el término coloquial de cagándose en todo, y en el momento que sale blasfemando, un guarda de seguridad que hay en el hospital le oye, se acerca y le pregunta: ¿pero qué te pasa, muchacho? ¿Por qué estás tan alterado? Y él se lo cuenta al guardia: es que les he dicho a los médicos que tengo voces en la cabeza, que oigo alguien o alguienes que me dicen que tengo que matar, y además es que he matado a personas y nadie me cree. Pues este guardia de seguridad sí que lo cree, y sí que él se pone en contacto con la policía y dice: oiga, mire, a mí me parece que esta persona puede tener cierta credibilidad, los médicos no se lo han dado, pero por favor vigílenlo porque no me parece que sea una persona sensata, ¿no? Haciendo caso a Juan José Carrasco, que es uno de los forenses que le vio, ¿no?, y que le analizó, esta persona decía que el problema de Escalero es que no estaba ingresado ni recibía tratamiento, permanecía en un espacio de marginación. Falló él, pero también falló el resto de la sociedad. La red sociosanitaria no supo prever ni evitar las consecuencias de su locura. Y es que cada homicidio, o tras cada homicidio, el asesino de mendigos forzaba su regreso a un psiquiátrico y entre hípidos revelaba sus crímenes. He matado a alguien, les decía, pero nadie le tomaba en serio. Hasta que en septiembre de 1993 intentó suicidarse de nuevo, abalanzándose sobre un coche en marcha cerca de la carretera de Colmenar. Las voces que él escuchaba se lo ordenaron. Por suerte o por desgracia, solo se rompió una pierna. Y fue durante su estancia ahí, en el Hospital Ramón y Cajal, donde le relató a las enfermeras su último crimen, su víctima número 11, Víctor Criado Martí, de 34 años, un compañero de psiquiátrico al que golpeó con una piedra y quemó su cadáver entre periódicos. Las voces siguen, se ríen de mí, me dicen que quieren sangre, le contaba al doctor Carrasco. Aquella fuerza interior, como él la denominaba, lo empujaron a asesinar y ya no soportaba más. Suplicaba que lo detuvieran, y en cuanto al personal sanitario del hospital dio parte a la policía, varias unidades se personaron y lo arrestaron. En 5 años, Escalero actuó con total impunidad. Raquel Bruni dice: Carlota, hay una esquizofrenia endógena y otra exógena. Puede ser congénita, pero actualmente la mayoría se producen de manera exógena por drogas normalmente. Pues gracias por el apunte, Raquel, me parece muy interesante. Selenka dice: imaginaros lo que se tiene que pasar por la cabeza para poder llegar a hacer todo eso. Pues es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que es, yo creo que, bueno, nos pasa a todos, ¿no? Es sencillo el hablar aquí desde un micrófono o desde un chat, pero es muy jodido ponerse en la mente de una persona que no lo sufre. Es que vale, vamos a ver algún que otro comentario. La propia Raquel decía: tengamos en cuenta que es extremadamente raro que un enfermo de esquizofrenia atente contra los demás. Normalmente atentan contra sí mismos, incluso sin medicar. Aquí se juntan muchas variantes. Estoy completamente de acuerdo.
Tony dice, el famoso periodista criminólogo Juan Rada, comentario varias veces, que este sujeto mendigaba en una plaza cercana a su vivienda. Marisol Doncel, muchas veces se cometen esos fallos. Solemos desconfiar o no creer a las personas y cuando pedimos ayuda no escuchamos. Así es. Beatriz dice, Manu, el problema es que tanto aquí como en España ya no existen hospicios, porque no existe la ley de salud mental. Dicen que está mal visto. Aquí después de la pandemia se han exacerbado los locos. Bueno, Beatriz, tú hablas de tu país. En España lo vemos semanalmente en sucesos criminales, que desde la pandemia pues ha crecido, creo que el último jueves lo hablamos, ¿no? Cerca de un 30%, recuerdo concretamente el porcentaje, pero cerca de un 30%. Así que es verdad que la pandemia, ya lo dijeron en su momento los expertos, ¿no? Que la pandemia iba a ocasionar y generar un mayor aumento de problemas mentales. David Juste dice, Manu, con todos los respetos, la música de fondo parece Curro Jiménez. Bueno, yo creo que es un toque ibérico, ¿no? De guitarra clásica y creo que queda bien. Pero bueno, me hace gracia, ¿eh? Raquel aclara que en España sí hay hospitales psiquiátricos. Ana dice, era una persona que vivía torturada, pidió ayuda y nadie lo escuchó, es muy triste. Pues sí. Pues sí, Ana, es verdad. Ana Estefanía dice, buenas noches a todos. Manu, te sigo desde hace bastante tiempo y quería decirte que me agrada muchísimo cómo tratas todos los casos, todos. No hay nada más lindo que informar con humildad. Pues muchísimas gracias, Ana, de verdad. Bueno, es que cada uno creo que puede transmitir como es. Y lo hemos hablado alguna vez, ¿no? El cómo transmite uno las cosas es un reflejo de su persona. Más dice, en prisión a su celda se llevaba a los pájaros muertos que veía en el patio. Decía que ellos estaban mejor que con la gente viva. Así es, lo aclarábamos antes. Por cierto, daros la bienvenida a todos los que os hayáis reincorporado en los casi 40 minutos que llevamos de programa. Así que nada, bebo agua y prosigo con la... prosigo con la narración. Voy a quitar porque aquí hay Juan Cánora, que no se veía antes, ¿vale? Para que lo podáis ver bien. Y es que durante las sesiones psiquiátricas, Escalero se mantuvo sereno y dando reveladores detalles de sus asesinatos. Los maté. Estuve viviendo en un parque al lado del cementerio. Y tomando pastillas me las pedía el cuerpo para poder hablar mejor. Luego le dije dónde íbamos a dormir y en el cementerio sentí las fuerzas que me daban impulsos. Cogí una piedra y le di en la cabeza. Lo quemé y me fui a dormir al coche. Y el día siguiente al hospital. Ahora me siento con la mente en blanco, como si estuviese muerto. También se descubrió, gracias a una testigo que sobrevivió al ataque, que a menudo Escalero no actuaba solo, sino en compañía de otra persona sin hogar, Ángel Serrano, al que también golpeó hasta la muerte. La superviviente era Ernesta de la Oca, de 45 años, a la que Escalero y Serrano llevaron hasta un solar cerca de la calle Corazón de María, en la madrugada del 1 de junio de 1993 para violarla. Tras agredirla sexualmente, la acuchillaron la cara y la apedrearon en repetidas ocasiones. Su error y la salvación fue darla por muerta cuando en realidad no lo estaba. Una vez se pudo reponer de sus heridas, la mujer interpuso una denuncia. Con todos estos datos, a finales de 1993,
dos inspectores del grupo de homicidios y un psiquiatra hablaron con Escalero en presencia de su abogado, que os va a sonar, el polémico Emilio Rodríguez Menéndez, en la cárcel de Carabanchel. Durante esta charla se atribuyó el crimen de Criado y también otros 14. Como os decía al comienzo, confesó un total de 15, aunque las pruebas encontradas solo le hicieron responsable de 11. A lo largo de su relato, Francisco García Escalero se mostró impasible, frío, apático, sonriendo con timidez y mirando fijamente a sus interlocutores, pese al estrabismo de su ojo derecho. Su cuadro clínico concluía que a sus 39 años sufría esquizofrenia, alcoholismo crónico, manía depresiva y necrofilia, todo ello acompañado de alcohol, drogas y una fuerza interior que despertaban en Escalero un imparable instinto asesino. En informes forenses, Juan José Carrasco y Luis Segura, de febrero de 1993, resumieron su historia como un doble fracaso. Por un lado, personal de Francisco, que padece una enfermedad paradigma de la locura, que le ha incapacitado para desarrollarse de forma armónica con él mismo y con su entorno. Y por otro lado, Francisco es un fracaso estrepitoso de la sociedad en general, y más en concreto de las instituciones, porque no han sabido o no han podido detectar, prevenir o poner los medios para evitar los hechos. En cuanto a sus problemas en las relaciones afectivas y sexuales, los médicos aclararon que Escalero se relaciona mejor con objetos que con personas. Por eso la conducta fetichista, el voyeurismo, la actividad sexual anonástica. A esto se le sumaban sus impulsos violentos, que surgen sin apenas elaboración, que no generan sentimientos de piedad, culpa o arrepentimiento. Es como si el motivo fuese únicamente matar, apuntaban estos psiquiatras, que describieron la fuerza interior como actos cortocircuito. En este informe pericial confirmaban que Escalero no era responsable de sus actos y tras el juicio su inimputabilidad por enfermedad mental fue un hecho. En febrero de 1996, la Audiencia Provincial de Madrid declaró al acusado culpable de 11 asesinatos, una agresión sexual y un rapto, pero le absolvió al considerarlo un enajenado mental. El tribunal, presidido por el magistrado José Manuel Maza, ordenó su reclusión bajo tratamiento penitenciario en el psiquiátrico de Fotcalén, Alicante, donde cada 6 meses informaban sobre la evolución del reo. La única manera de salir de allí era curándose, y con todas las patologías que tenía, los médicos lo daban por imposible. El 19 de agosto de 2014, el temido asesino en serie de indigentes murió de la forma más irrisoria, atragantándose con un hueso de ciruela en su celda. Una noticia que, curiosamente, apenas tuvo trascendencia en los medios. No así la entrevista que le concedió a Jesús Quintero en el año 96 en Antena 3. En ella, Escalero reconoció que no sentía nada cuando mataba. Era como si una fuerza superior me llevara a hacerlo sin quererlo. Pues esta es la exposición del crimen. Ahora entraremos a ver primero lo que el criminólogo Luis Miguel Sánchez Gil explicó sobre el tipo de asesino que era Escalero, y luego, a modo de final, os voy a leer la sentencia completa para que entendáis por qué lo ven como no imputable por los crímenes cometidos y se le considera o se le lleva a una institución mental, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo al chat mientras bebo agua. Estoy, perdonadme, tengo la boca súper seca.
Vale. Pacha dice, Super Monse, ¿cuántas veces se preguntaría este hombre para qué he nacido yo? Sabía que era su peor enemigo y pidió ayuda. ¿Qué más podemos pedirle? Bueno, yo creo que por eso precisamente Gazpacha no lo condena a prisión, porque con los informes de los peritos, pues acaban de ver que es una persona que tiene problemas mentales y que si hubiese tenido un tratamiento, quizás esto no hubiese pasado. Sara Rocket Queen dice, estoy teniendo problemas para verlo bien y encima estoy de guardia. Todo contra mí. Ay, qué pena. Bueno, luego siempre lo puedes, Sara, volver a ver en YouTube o escucharlo en podcast una vez lo suba. Pero vamos, a ver si mejora un poquito la conexión y te podemos hacer compañía. Isabel dice, pues eso parece que nos da pena, pero no hay que olvidar que sus crímenes eran sádicos. ¿Cuántos mató? Él decía que 15. Se le culpabilizaron o se le pudieron demostrar 11. Pero a lo mejor fueron más. Una persona que tenía esos, como lo definía antes el forense, cortocircuitos mentales. No lo podemos saber a ciencia cierta. Sara dice, a día de hoy no se trata la psiquiatría como antes. Te lo digo como sanitaria. El problema es que hay pocos psiquiatras, pocas enfermeras y muchos terapeutas ocupacionales en paro. Por desgracia, y lo hemos hablado varias veces, Sara, se considera más importante otras cosas que la salud mental. Y de aquellos barros, estos lodos, ¿no? Ana Estefanía dice, debe ser duro cuando sientes que algo está ocurriendo en tu cabeza, que algo va mal y que no prestan atención a esas señales, empezando por su familia. Antes se veía todo como algo raro de la familia. Pues sí, la verdad es que sí. Antonio Terrones dice, Manu, la investigación policial fue bastante mejorable, parece tantos años para identificarlo. Bueno, no me hables, Antonio, de las investigaciones policiales porque, bueno, ya os contaré el lunes, que creo que tengo programa el lunes, me parece, que vamos a hacer una firma del disidente, pero bueno, eso ya será, os lo iré comentando más adelante. Disidente José dice, si durante sus estancias en las cárceles se comportaba como un preso modelo, deja claro que cuando no tomaba su medicación y probaba el alcohol, era lo que activaba su instinto asesino. Correcto, correcto, José. Félix Ríos, buenas noches a todos. Brillante como siempre, Manu Jiménez, con esta nueva sección de Libre Asesina. Muchas gracias, Félix. Me halaga tu apreciación. Vale, pues os voy a leer, que creo que es importante, lo que decía el criminólogo Luis Miguel Sánchez Gil sobre las características del asesino esquizofrénico. Decía lo siguiente este experto. En cualquier caso, el esquizofrénico dejará su sello en la escena del crimen con casi toda seguridad. Esta será caótica y en ella se reflejará sobre todo una gran violencia, estando presentes actos como, por ejemplo, la mutilación de miembros en la víctima, extracción de las vísceras, prácticas sexuales post-mortem, escenarios sangrientos, etc. Este tipo de escenas dejan patente que son personas incapaces de planificar. A diferencia del asesino psicópata, que es frío, calculador, y pone su inteligencia al servicio del crimen,
El esquizofrénico no controla la escena. La víctima actúa por impulso, suele emplear armas improvisadas en multitud de ocasiones, abandona en su propio delito, su propio escenario del delito. Tampoco se preocupa por esconder a la víctima ni ocultar sus huellas, y tan solo la inquietud de la muerte le produce satisfacción o una sensación de control. Concretamente, Francisco García Escalero padecía esquizofrenia paranoide, uno de los cuatro tipos de esquizofrenia, la cual se caracterizaba sobre todo por la aparición en el sujeto de brotes psicóticos, que como en ese caso pueden ser de tipo de alucinaciones. Particularmente en García Escalero, la raíz de la enfermedad estaría con casi toda seguridad en el abuso y consumo de alcohol y sustancias psicotrópicas que llevaban a cabo, aunque ya desde pequeño presentó comportamientos extraños, como su profunda admiración por la muerte y lo relacionado con ella, como cementerios o tanatorios. Respecto a las alucinaciones que sufría, eran de tipo auditivo. Posiblemente en un principio serían simples discusiones con personas inexistentes, algo típico en alcohólicos crónicos, pero estas con posterioridad se convertirían en voces imperantes que le darán órdenes de naturaleza homicida. Y como colofón, antes de que abramos ese espacio de preguntas y de debate, os voy a leer el resumen que se hace, de hecho el diario El País, de la sentencia por la cual se absuelve al mendigo de sus crímenes y se le recluye en un centro que tiene una ala psiquiátrica, ¿no? Es que a Francisco García Escalero, de 42 años, la biografía criminal más dantesca de la crónica negra madrileña de este siglo, pasará los próximos años de vida en el psiquiátrico penitenciario de Portalent, en Alicante. La Audiencia de Madrid, en una sentencia que se hizo pública ayer, le declara autor de 11 asesinatos, una agresión sexual y un rapto, pero le absuelve de todo aquello porque le considera un enajenado mental. García Escalero, según el fallo, no podría salir de Forcalent hasta que sane y siempre será bajo autorización del tribunal. La sección primera de la Audiencia madrileña, que preside José Manuel Maza, ha ordenado a la dirección de Forcalent que impongan un tratamiento sanitario adecuado a su mal y que cada 6 meses se le informe de su estado. Tras la entrega de detención en 1993, él mismo pidió ser encerrado para no seguir matando, García Escalero estuvo preso como preventivo en Forcalent. Los forenses que le exploraron durante el juicio advirtieron al tribunal que el tratamiento que había estado sometido debía modificarse por incorrecto. Así se lo hará saber al tribunal a la dirección de Forcalent. El tribunal razona la absolución. Los trastornos que padece, esquizofrenia, manía depresiva y diversas patologías, paradigma de locura, alcoholismo crónico, trastorno de inclinación sexual, necrofilia, son de suficiente entidad para anular las capacidades intelectivas y volitivas. García Escalero, conocido como el mendigo asesino, confesó en el juicio que mató a sus víctimas guiado por una irresistible fuerza interior que despertaba en él un instinto asesino. La mayoría de sus víctimas eran como él, mendigos. Ese irrefrenable impulso asesino, indica el tribunal en la sentencia, se apoderaba de él en cuanto bebía alcohol y tomaba tóxicos. La sentencia detallaba la sevicia de las 11 atrocidades que cometió García Escalero entre agosto de 1986 y septiembre de 1993. Para la mayoría de los asesinatos, eligió como escenario el cementerio madrileño de la Almudena. También sufre necrofilia. Llevaba allí a sus víctimas, bebían hasta la saciedad y luego a traición les acuchillaba o golpeaba en la cabeza. Después quemaba los cadáveres.
Aunque le declare insolvente, el tribunal establece en la sentencia que indemnice con 20 millones de pesetas a Agustín Criado Moroñas y a María Martín Sierra, familiares de su última víctima. También deberá indemnizar con 10 millones de pesetas a Félix Serrano Blanco, hermano de otro asesinado. A los familiares de otras víctimas, el tribunal les niega las indemnizaciones porque no mantenían relación de afectividad, ni se procuraron de ellas cuando vivían. Eran mendigos, sin techo. Asegura la audiencia que, salvo en el caso de los antes citados, la muerte del familiar no supuso ningún menoscabo patrimonial. El hermano de uno de los mendigos asesinado admitió, al ser informado del crimen, que llevaba más de 20 años sin saber nada de él. José Emilio Rodríguez Menéndez, abogado de García Escalero, anunció ayer que no recurrirá a la sentencia. Cada 6 meses va a ser sometido a una revisión y cabe la posibilidad de modificar su actual situación, explicó el letrado. En el juicio, Rodríguez Menéndez pidió al tribunal que enviase a García Escalero a un hospital psiquiátrico civil. Creo que la sentencia, indicó, se ajusta al derecho y me consta que, aparte de Fontcalent, ningún otro centro ha querido hacerse cargo de él. El tribunal entiende que García Escalero es una persona muy peligrosa, cuyo riesgo de fuga sería incuestionable en un centro abierto. Los magistrados consideran, pues, que Fontcalent es el lugar adecuado y proporcionado por su peligrosidad, ya que se trata de un centro especial en el que prevalece el carácter asistencial al punitivo. El tribunal lamenta, no obstante, la falta de hospitales psiquiátricos cerrados en la red pública, fruto de una corriente antimanicomio. Tras la extinción de los antiguos manicomios provinciales, algunos jueces de la audiencia se han quejado de la falta de hospitales psiquiátricos cerrados que reúnen condiciones de seguridad y medios adecuados para tratar a este tipo de enfermos. Los establecimientos psiquiátricos son centros destinados al cumplimiento de las medidas de seguridad preventivas de libertad aplicadas por los tribunales, explicó al respecto este tribunal. García Escalero, el mendigo psicópata, volverá pues a Fontcalent, donde ya estuvo desde que se entregó y fue detenido en 1993. Este artículo, a modo de resumen de la sentencia, es del año 96 y ya entonces, la propia justicia se hacía esa llamada de atención a las entidades y a los estamentos políticos de la falta de centros para poder tratar a este tipo de personas. Pues chicos, hemos terminado la exposición. Vamos a abrir un pequeño espacio de debate y de preguntas. Y recordaros que mañana a las 10 de la noche estaré en el canal de Félix Ríos con Javier Martínez hablando de las últimas novedades del caso Alcácer, ¿vale? Así que os invito a todos que os paséis y mañana pues nos volveremos a ver. Carlos Pan dice, Manu, tienes que tratar en Iberia Asesina el caso de Joaquín Ferrandiz Ventura, Chivo, el asesino en serie en Castellón, bajo mi punto de vista, el mejor serial killer español. Está en el tintero, está en la lista, Carlos, de las personas a tratar. Isabel dice, con tu relato, Manu, entendí mejor esa diferencia. Pues mira, me alegra que Isabel, que hayas con eso entendido mejor las diferencias. Nuria dice, si era tan sádico por su enfermedad mental, por esos cortocircuitos esquizofrénicos, ¿por qué solo mató a mendigos? Entiendo que eran su entorno, pero esos impulsos lo podría haber tenido hacia otros. Pues es muy buena pregunta, ¿eh? La verdad es que sí. Teddy dice, puede que no lo oyera porque llegué tarde. Se sabe qué pasó con su familia durante todos esos años. No se preocuparon por él. Pues su padre falleció en el año 85 y de su madre no tenemos constancia, pero es posible que falleciese también y no tuviese más familia que se hiciese cargo
del tema de la salud mental de esta persona. Veo que Bea acaba de llegar. Buenas noches, Bea. Isabel dice, por cierto, lo del sorteo para participar, ¿qué hay que hacer? Nada. Tenemos que llegar antes de... No sé, ¿cuántos días tiene septiembre? ¿30 o 31? Nunca me acuerdo. 30. Antes del 30 de septiembre tenemos que llegar a 9.000 suscriptores. Si llegamos a 9.000 suscriptores, en el siguiente programa que hagamos, que será ya el primero de octubre, si no me falla la memoria, pues ahí diré las bases para participar. Pero posiblemente sea de cualquier persona de las que ese día estéis en el chat, pues haré un listado y sortearemos esos dos packs de camiseta, taza y tote bag. José Rueda dice, un hombre que fue dejado desde su infancia, sin ayuda de su familia y de las instituciones. Quizás si le hubiesen ayudado, no estaríamos hablando ahora de él. A mí no me cabe duda, María José, que si le hubiesen ayudado, hoy no estaríamos hablando de él. Y como dice Inma, estaba obsesionado con la muerte. Sí, de hecho, es la muerte lo que focaliza, ¿no? Y lo que fagocita toda la personalidad de García Escalero. Le preguntó a la policía por qué con los tres cadáveres que sacó de las tumbas el mismo día no había tenido relaciones sexuales y contestó que por cuestión muy fuerte. No conocía ese dato más. Muchísimas gracias por aportarlo. Presidente José dice, Manu, cuando se piden esas indemnizaciones a esa gente que no va a poder pagarlas, ¿se hace cargo el Estado? Siempre que las víctimas no cobrarán nunca. Creo, José, que si el Estado no se hace responsable civil subsidiario, como en el caso del crimen de Alcácer, esas personas no van a cobrar nunca. Normalmente del trabajo que hace el criminal en prisión, pues quizás un dinero va a las familias, pero el importe es mínimo. Prácticamente es una sentencia de cara a la galería. No creo que esas indemnizaciones se acaben por pagar jamás. Ana dice, aquí en Nueva Zelanda no hay constancia de ningún asesino en serie. Qué país más aburrido, por Dios. ¿Es verdad? ¿No hay ningún asesino en Nueva Zelanda? ¿Ningún asesino en serie? Sara dice, os recomiendo que veáis el documental que está en YouTube llamado Solo, que habla sobre esta enfermedad y se la graba un propio enfermo. Pues, mira, ya tenemos deberes para mañana. Beatriz dice, Manu, qué bueno, si no estoy muy cansada, mañana te veré. Un abrazo enorme. Pues muchas gracias. Mariposa Zen dice, y en el caso Alcácer y la indemnización, ¿nunca se cobraron? Sí, en el caso Alcácer se cobran porque es precisamente el Estado se hace responsable civil subsidiario. Félix dice, ahí voy con mis comentarios y me pregunta para Manu, pues me la dispara. Fernando Bandera dice, ¿sigue vivo? No, falleció en 2014 atragantado por el hueso de una ciruela. Félix dice, comentario 1, este es el mejor libro sobre Escalero, escrito por el hijo de uno de los polis del caso, amigo pendiente de presentarle a Manu. Pero creo que no has puesto el título, Félix. Voy a ver si no lo puedes poner solo para poder...
Mentiros y terrores, dice Manu, en Australia hubo un asesino en serie muy conocido, el asesino de los mochileros. No sé si lo conoces, sí. Pero claro, en Australia, no en el tema de. No en el tema de Nueva Zelanda, como decía Ana. Mensaje en corpore sano. Dice, vi tu entrevista, Fernando García, eres un crack amigo, muchas gracias por lo que haces. Gracias a ti, ¿eh? Ala, ala, el chat, un fire. Esperamos un segundo que se me está actualizando el chat en el directo. Vale. Lo tengo en dos puntos, o sea, en dos pantallas para poder, porque la aplicación va siempre un pelín más lento y estaba actualizando. Gazpacha dice, o la polla es muy mala y no los cogen, y como vivís están apartados unos de otros, no os enteráis de quién desaparece. Imagino que eso es por el tema de que comentaba Ana de Nueva Zelanda, ¿verdad? Sara pregunta, que mañana dónde se puede ver lo de Alcácer, en el canal de Félix Ríos. Paco dice, la guitarra no puede ser más ibérica. De eso se trataba, Paco. Mucha posta. Caterina dice, yo creo que Anglés está vivo y operado de mujer en un país donde ni Dios pueda deducir dónde. Pensamos que está con oro. Pues seguro que está en Miami. Dudo que Andrés esté muerto. Bueno, es una posibilidad. No sé si Félix se ha quedado cucú. Porque no veo que ponga el segundo comentario ni haga las preguntas. Vicente José dice, Manu, gracias por estos contenidos que haces de manera altruista, grande Manu, pues muchísimas gracias, amigo. Manu, me he sentido ofendido cuando has dicho de que el tío bebía 1 litro de vino al día y ya lo has tachado de alcohólico. No me he acordado de las botellas de vino de Elisa. Bueno, pero las botellas del vino de Elisa fueron a repartir entre tres y no se acabaron las tres, eran menos. Así que bueno. Además, de eso ya pasó tiempo. Pero vamos, hay que agradecerle a Elisa, de verdad, las botellas de vino y una camiseta de Metallica que tengo justo allí. Pues a ver si Félix formula la pregunta. Y por hoy yo creo que el programa estaría finito. Felipe dice, Manu, los sacas mantecas cuando puedas y la vampira del Raval, gracias. Enriquera Martí de Ripollet, sí. Ese caso es morocotudo, ¿eh? Porque de hecho, hay gente que dice que fue una, no suena del término, ¿no? Una cabeza de turco y otro que dicen que era una psicópata, una asesina, ¿no? Román dice, si Rodríguez Menéndez fue quien dijo que estaba muerto Anglés, pero que se había sobrevivido, lo hacía en un barrio de La Boca de Buenos Aires, Argentina. Pero ese sería uno de muchos dobles. Bueno, de hecho,
Roger Menéndez fue el que hizo el montaje con aquel famoso diario de un supuesto inglés que estaba en Uruguay, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, ¿dónde pillo la camisa de Batman, el tío que sale en la foto de la derecha? ¿Quién sale en la foto de la derecha con camisa de Batman? Me ha quedado cucú. Necesito más datos. Pero bueno. Vale, chicos, pues nada. Yo creo que por hoy. Carlota Martín Fernández dice, yo sin embargo me bebo un litro de vino y acabo en el podium de la discoteca. Bueno. Vale, familia, pues yo creo que con esto por hoy Raquel dice, podemos hacer preguntas solo de lo que trata el directo. Bueno, sería bien. Fotos de la exhumación. Ah, es verdad. Fíjate. Pues, más que Batman, a mí me parece el murciélago del escudo del Valencia. Pero es buena pregunta. No sé, pregúntaselo. Posiblemente te lo podría decir el personaje. No había reparado yo en ese detalle. Montse dice, Manu, ¿conoces el caso del asesino del parking que fue hace años en el Putxet de Barcelona? No, no conozco ese caso. Pero vamos, si consideráis que es interesante, pues Montse, me lo miro, me lo preparo y ya está, ¿vale? Así que nada, familia, yo creo que por hoy nuestro primer programa de Iberia Asesina con García Escalero ha sido un buen comienzo. La verdad es que me he sentido súper cómodo. Perdonadme algún que otro problemilla. Estos días no he estado excesivamente bien y tengo la boca un poco o la garganta un poco tocado. Pero bueno, espero en los próximos volver a estar al nivel que os merecéis. Así que nada, familia, agradeceros de corazón el que hayáis estado la noche de hoy sábado acompañándonos. Mañana os recuerdo que estaré en directo en el canal de Félix Ríos con Javier Martínez. Y con el propio Félix. Posiblemente el lunes tengamos un programa de la firma del disidente. Y ya sabéis, el jueves que viene tenemos jueves, o la semana que viene tenemos jueves, sucesos criminales, actualidad de la semana. El viernes el caso de Francisca Cadenas y también de Rosalía Cáceres, que hoy he podido entrevistar a Salvador, digamos, al representante de la familia de esa mujer también desaparecida en Extremadura. Y el sábado que viene regresamos con El Rincón Extraño, con exorcismos, crímenes, rituales. Así que nada, chicos, dicho todo esto, os deseo la mejor noche, que paséis buen fin de semana lo que resta y nos vemos en el próximo directo. Muchas gracias, como siempre digo, soy la mejor comunidad posible, se os quiere.